fuerza. Por tanto, está dentro, latente, a pesar de que sí, es cierto, son años de terror, años de miedo, años de tratar de aplastar a lo mejor de esta sociedad. Sí, es verdad, pero demuestra que hay una fuerza latente y que existe y que pudo en un momento determinado sobreponerse al dinero, a la presión, a la riqueza del imperio más potente de la tierra y vencerlo. Pero hay otra cosa más en este libro que a mí me llama muchísimo la atención, y es cuando cuentan, cuando él cuenta, cuando estuvo preso en la isla y hacen el consejo de ancianos. Consejo de ancianos que se repitió además en otros campos de concentración, en otras cárceles, y que está formado prácticamente por todas las ideologías de izquierda que estaban en ese lado: Partido Comunista, AMIR, Partido Socialista, Obrero, se unieron para tener fuerza y poder resistir la presión de una cárcel, de unos esbirros que hoy podían tenerte una sonrisa y al otro día dispararte o desaparecerte. Y se unen. ¿Cómo es posible que no lo logremos hacer después? ¿Cómo es posible que esa unidad no se logre hacer en estos momentos, por ejemplo, que estamos viviendo? Y que la izquierda se dedique todavía a fraccionarse, a dividirse por pedacitos. ¿Cómo es posible? Si lo han logrado, y lo han logrado en el peor momento de la historia de este país. Entonces, ¿cómo no tratar de hacerlo nuevamente? Quizás con otro nombre si quieren, aunque a mí me gustaría mucho ese consejo de ancianos. Porque es la vida, es la única fuerza que realmente tenemos, la unidad para poder cambiar la realidad. Así que este libro nos demuestra que podemos vencer a un enemigo muy poderoso, lo hemos hecho, y también que podemos tener unidad para crear un mundo mucho más justo para todos nosotros. Eso es lo que quería decir. Para finalizar, porque ya nos están pidiendo la sala, desgraciadamente, Manuel.